Amigos, qué alegría de volver a saludarlos una vez más. Bueno, pues bienvenidos todos sean a este nuevo video, a este nuevo recorrido. Hoy ya vamos aquí en los límites entre el estado de Hidalgo y el estado de Veracruz. Ahí está la señal de bienvenidos a este municipio de Chalma, puerta de la entrada a la Huasteca Veracruzana. Bueno, pues todos seamos bienvenidos a este nuevo video. Hoy les estaré presentando este recorrido desde la ciudad de Huejutla de Reyes y estaré concluyendo en Tempoal. Vamos a ver cómo se encuentra el camino. Sé que hasta adelantito de Chalma el camino se encuentra en buenas condiciones, pero más adelante no sé cómo se encuentra. Lo más probable es que esté deteriorado toda esta parte. Bueno, ya de Platón para allá. Pero bueno, hoy les estaré presentando este recorrido. Ahí dice Llano Grande, 42 kilómetros. Los 45 kilómetros de Huejutla a Tempoal, Veracruz. Así es que bueno, invitarles a que puedan acompañarme. Ya es parte de las pilas todo esto. Les decía que invitarles a que puedan acompañarme en este recorrido hasta el final. Un aproximado de 45 kilómetros, que será una hora dependiendo cómo esté el camino. Y bueno, si aún no estás suscrito al canal, pues invitarte de la misma forma a que puedas acompañarme o que puedas suscribirte, perdón. Se ve que hay algo de tráfico. Una mañana ya con algo de calor, algo de bochorno le llamamos nosotros aquí en la Huasteca. Es el transporte de Estrella Blanca conexión. Desconozco si va para Tampico. Tiene rato que no veía esta línea por esta parte. Y más adelante va el Frontera.
Esa sí es común que transite por esta parte. Mayormente es para Monterrey, para Guadalajara. Pero el de conexión no lo había visto. Sobre todo en este tramo de aquí de Huejutla a Tempoal. Agradecerles a cada uno de ustedes que son los fieles suscriptores que ahí están en cada uno de estos recorridos. Un saludo muy afectuoso al amigo Carlos Reyes. Carlos, siempre es un gusto poder saludarte y una alegría leer tus comentarios. Saludos para ti, para familia, tu esposa, tus sobrinos, para la familia Cerecedo Morales, a don Javier Haro, un saludo desde esta parte olla de la Huasteca Veracruzana, para toda la banda, Carlos, un saludo, un abrazo desde esta parte de la Huasteca. Quizá el transporte, bueno, el tráfico, les decía que se ve algo de movimiento. Posiblemente por la Semana Santa. Hay familias que salen a visitar a la familia o personas, visitar a sus seres queridos. O de vacaciones. Bueno, siempre al salir de la carretera hay que tener las precauciones, extremar precauciones. Vamos llegando a la entrada para Chalma. Igual ya les he presentado algunos videos de este municipio. Chalma, Chiconamel. Y hacia nuestro extremo derecho por esta parte saldríamos por allá por San Sebastián, en el municipio de Tantoyuca. Y aquí está la entrada a Chalma.
hay una parte aquí que ya la cartera ya tiene rato que está en malas condiciones y se ve que únicamente le dieron una parchadita. Está feo este tramo. Así es que bueno, si viajas por esta parte con precaución.
semilla, vamos llegando a la entrada para la cabecera municipal de Platón Sánchez. Igual si no conoces Platón, pues bueno, en el canal puedes encontrar algunos videos de ahí del municipio de Platón Sánchez. Porque vea, más adelante se encuentra muy deteriorada, o al menos así se encontraba hace algunos meses atrás, y no creo que hayan solucionado ese problema, ya tiene años. Subir este video así como se está grabando, no lo voy a editar, así es que pues de antemano una disculpa si por ahí salen algunos errores o inconvenientes. Ahí está el puente Platón Sánchez. Agua el río. Adelante está la entrada para la localidad de Aceseca, y bueno, ya de ahí salimos a Tantoyuca, Veracruz, muy deteriorada este tramo de la carretera. Les he comentado en algunos otros tramos de esta carretera, especialmente en los de Huejutla a Chalma y Huejutla a Platón, que algo que ha caracterizado esta parte del estado de Veracruz es que, a pesar de que ha habido alternancia en el estado, esta parte sigue en las mismas condiciones. Desde el tiempo del exgobernador Fidel Herrera, ya esto estaba así,
que era el gobierno del PRI. Después quedó pues sí, otro de su partido, Javier Duarte. También la situación sigue igual. Posteriormente ya quedó el del PAN. Se me olvida el nombre, Miguel Ángel Yunes, me parece, que fue menos de los 6 años y sigue igual. Y bueno, ahorita con el partido de Morena, creo ya superó los 4 años. Y bueno, pues sigue en la misma situación. Hay pequeñas parchaditas, pero les comento esto porque no soy dado a ser partidario, pero lo que sí les menciono es que, al menos lo que he visto es que en las últimas administraciones que han sido de partidos diferentes, la situación sigue igual en esta parte del estado de Veracruz. Así es que, pues esto me hace suponer que no es el partido, porque no, porque en este caso, si el presidente hace un buen trabajo, pues no quiere decir que todas las administraciones del mismo partido actúen de la misma manera. De ahí quizá esa frase que cada cabeza es un mundo. A pesar de que he pasado muchas ocasiones por esta parte de la carretera, nunca he entrado a esa localidad del Palmar, desconozco. Ojalá algún día con tiempo pueda pasar a conocer esa parte del estado de Veracruz. Está feo toda esta parte.
Bueno, también un saludo afectuoso a don Álvaro Caballero, que siempre estás ahí comentando en cada video, Álvaro. Un saludo para ti, para tu señora esposa, para tus hijos, tus nietos. Ojalá y pronto puedas regresar una vez más por acá, por las Huastecas, la Hidalguense, la Potosina, la Veracruzana. Mesas. Tampoco he tenido la oportunidad de recorrer esta localidad. Se ve que es pequeña.
atempado. Pues creo que ya inicia aquí el municipio de Tempoal. El transporte vencedor es el que recorre Tampico-Huejutla. Y bueno, supongo que estos días, les digo que estamos en semana de la Semana Santa, supongo que va a haber mucho movimiento. Está también el ADO que recorre Huejutla, Tampico, pero son esporádicas las salidas, que será, creo que tiene como unas tres salidas durante el día. Y bueno, el transporte vencedor tiene salidas, me parece que cada hora, cada 45 minutos, de Tampico a Huejutla. Y viceversa, de Huejutla a Tampico. Loma del Gallo. Tengo un video también en el canal de esta localidad, por si quieres echarle un vistazo. Ahí está el video de la localidad de Loma del Gallo. Ya para acá ya está un poco mejor la carpeta asfáltica, como ustedes alcanzan a observar. Es un municipio limpio, no hay que tirar basura, dice el letrero, y bueno, esa es la realidad. También un saludo a José Rubio hasta el sureste del país. Un gusto siempre leer tus comentarios. Hasta Tabasco. A Patricia Ramírez
en el área metropolitana de la Ciudad de México. Patricia, siempre un gusto. Y al buen José Barrera, hasta la ciudad fronteriza de Reynosa. Un saludo, José, desde hoy, desde la Huasteca Veracruzana. Al Nicasio Sepúlveda, Nicasio, hasta Pachuca, si no estoy equivocado. Agradezco tu tiempo, Nicasio, por estar viendo cada uno de estos videos. Un saludo hoy desde el estado de Hidalgo, de Veracruz, perdón. Bueno, al buen Arturo Trujillo también. Arturo, gracias por tu tiempo que dedicas para ver el contenido de este canal. Saludos para ti y para tu apreciable familia. Ya estamos llegando a nuestro destino, ya nos quedan algunos kilómetros. Aquí está Llano Grande. A nuestra derecha para Tantoyuca, Tuxpan, Poza Rica, Veracruz. Y al otro extremo, pues obvio, Tempoal, Pánuco. Tampico, Tamaulipas. Bueno, pues aquí está más económica la gasolina, 23.84 la premium. Y en Huajutla ya supera, en estos momentos estoy grabando el video, ya supera los 25 pesos, 25.15, algo así, ahorita que salí. Así es que creo que vamos a aprovechar para cargar un poco de combustible más adelante. Que como casi unos 50 menos que en Huajutla. Pues a todos amigos, a todos enviarles un afectuoso saludo, a todos los amigos suscriptores. Sé que muchos ven el contenido de este canal, pero no hacen su comentario o quizá no se han suscrito. Pues igual invitarles a que se suscriban, que puedan darle un like, nada cuesta con darle un like a un video. Así es que pues bueno, gusto siempre agradecerles su compañía. Ya estaré concluyendo por aquí en, bueno, pues aprovecho para pasar a la gasolinera. Así es que como siempre, gracias, bienvenidos a Tempoal. Igual si quieres conocer parte del centro, pues aquí en este canal puedes ver algunos recorridos de la parte del centro de este municipio.
está la famosa escultura de aquí, de la típica de aquí de Tempoal, cuna de tradiciones, con Néstor y Celestino. Volvimos al buen camino. Órale, vamos a cargar. Pues gracias, amigos. Cuídense y nos vemos en otra ocasión.